Muy buena a todos y seguimos en Final Fantasy VII y hoy se vienen las armas, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer es vamos a ir a Juno. Eso es lo primero. A ver, ¿dónde está mi supernave espacial? Sube, gracias. Sube es ir a Juno. Juno estaba por aquí. Aquí. Es que mira, mira dónde está, tío. Venga, ya entramos en Juno. Yo, lo primero es para dormir. ¿Sí? Vale, a ver. Bien. Ahora la cosa es así. Cada vez que le quitemos un tanto por ciento, la arma huirá hasta que la matemos, ¿vale? Cuando veamos que está en el cañón Cosmo, ya, de ahí ya no huye más. Así que vamos. Ahora tiene que haber hecho un guardia. No, es que de hecho ya sea en guardia, ¿eh? Hemos corte de cordón. A ver, es que yo fui la mejor, ¿eh? Vale, se va. Hay que hacer tanto daño como podamos antes de que huya, ¿vale? Así que seguimos. ¿Qué me dicen? ¿Crees que me voy a rendir? Epa, tuyo. Me hace amago. Venga. Ya puede ser invirtiéndola, o la estamos quitando vida, o algo así, tiene que ser. Vale, aquí ya está parado. Lo mismo, en guardia y seguimos. Había asamiento de Barbón, eso me llama. Qué bonita no lo tengo. Voy a hacer con Yuffie. Si no me hacía raro eso, no se puede alcanzar. Pues está bien. ¿Hay que poner algo alcance? No, acá no, no. ¿Qué te llega? ¿Por qué? Última ataque se conoce como Artema. Ay, no se puede alcanzar, no sé por qué. Con esta así. Bueno, vale. Entonces que Claw cure y la otra haga daño y ya volar.
¿Dónde está? Creo que antes la encontró demasiado rápido, ¿eh? ¿Hola? Dice que normalmente se para en los pueblos para atacarlo. Oh, mira, ahí está. Encontré. Otra vez. Este. Dale. Está buscando un pueblo para dejar de destruir. Sí, trae un poquito menos, vale. A ver si va. Bueno, pues seguimos. Vamos a buscarla así rapidito. Pues ya no tiene que ir para el cañón como, supongo. Tiene que estar más bien por los cojines estos centrales. Ya. Ya está. Vale. Este es su final. Este es el final, ¿vale? Así que vamos a curarnos. A ver, a guardar. Y ahora ya sí que sí, ya no va a escapar más, así que ahora sí que... Ahora sí. Vamos. Aquí está. Vamos. Ya se ha cabreado. Ya no huye. Ahora al ataque. Vamos con este guardia, supuesto. Puede ser que clon... No. Atención, bien. Ahora voy a hacer viento de algo. Le toca el clon, sí. Flama de sombra. Tengo cuidado, ¿eh? Puede que te sea su mejor ataque. Ah, que se ha muerto. Encima tú has aprendido flama de sombra. Oh, cuidado. Pues ya está. Le hemos quitado 100.000, unos 100.000 de vida más o menos. Y aquí tenemos arma final. Que esto era lo que veníamos. Muy bien. Fijaros. Haya explotado.
Esto quiere decir que ahora podemos ir al bosque antiguo. Para ir al bosque antiguo, pero como ya lo hemos hecho, pues nada. Porque ya lo hemos hecho. Había dos maneras de venir aquí. O con el Chocobón o matando a la última, ¿vale? Equipo, aquí y aquí ya tenemos la más final de Chrono, que lógicamente es la mejor de todas. Apocalipsis, y aquí viene el arma final. Ahora, mira, aquí tenemos más para más cosas. Magia, tata. La teta tiene 100, he dicho, ¿no? A ver, un momento. 100, 110, 96, 112. Voy a poner por saber, ¿sabes? Solo por saber. Voy a poner. Esto ya lo ordenaré, lógicamente. Voy a poner a este fuerte doble. Vamos a ver cuánta vida quita, aunque sea un pinco de esto. Pero, bueno, fuerte doble, a ver cuánto quita. Todo el fuerte doble va a ser mejor para Yuffie, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Bien, ahora. Este vídeo lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ya que es el arma último, más que con arma diamante. La arma la vamos, ya voy a hacer eso en un vídeo, sea el vídeo lo que dura. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que os enseñaré a cómo hacer los 99 millones de guiles para el trofeo, ¿vale? Vamos en el siguiente vídeo. Adiós.